Muy buenas noches a todos, estamos en Jeff te cuenta. ¿Qué nos espera este viernes en la Feria Internacional del Libro? Para empezar, en la carpa artística, para todos estos niños que estamos queriendo que se unan a la lectura, pues habrán varias actividades infantiles a partir de las 9 de la mañana en lo que es a partir de las 10 de la mañana. Por parte del INEC tendremos una dramatización del cuento El Reino Innombrable, esto en la carpa artística ubicado detrás de lo que es el área de la comida, que es el edificio, bueno, no sería el edificio, la carpita pequeñita que está entre la nave de ladrillo y la casa del cuño. Justamente ahí está el área de comidas y detrás está la carpa artística donde se estarán llevando a cabo estas actividades. A las 4 de la tarde vamos a tener un podcast que leemos hoy con Mario Muñoz en la casa del cuño. Esto sería en la segunda planta donde están todas las compraventas, la parte de libros usados. Al final, ahí está el sector que fue donde los chicos de BookTube se estuvieron presentando. A las 4 de la tarde también en la carpa artística tendremos la presentación del libro Antología Poética Wonder Woman. Así que pues tenemos que escoger cuál de las dos opciones son las que vamos a visitar en este caso, ¿verdad? Cuál de los dos pues nos interesa más. A las 5 de la tarde vamos a tener una actividad en el anfiteatro del Museo Nacional, ya esto sería pues en otra zona, un reto erótico dedicado a la poetisa Ana Istaru, que bueno, los que siguen a Car en su canal Go With Car, saben que ella ahorita está muy muy fan del libro. El día de ayer pues estuve viendo una colaboración de ellos en Fechorías, los tres, tanto Go With Card, Librópolis y Amante Literaria, están muy 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 fans de este libro que acaba de salir por parte de Ana Istaru. Y bueno, pues es una opción si quieren conocer un poco más de qué va y este reto erótico. Y para cerrar el día viernes a las 8 de la noche se estará presentando la obra de teatro Las Tres Hermanas en el Teatro de la Aduana, que está justo en la entrada por donde está la boletería. El teatro se encuentra justo en la entrada del lado de la boletería. Básicamente cuando entramos a la feria, la entrada a este teatro quedaría a espaldas de nosotros. Esto sería, este video es un video corto, algo rápido para el día de mañana, que aprovechen la actividad. Esto que se ve por acá son pues todos los libros que adquirí este fin de semana anterior, todos nacionales de hecho. Y bueno, este sábado, que es cuando pienso ir nuevamente, espero poder conseguir lo que me hace falta por tener por allá y luego pasaremos una revisión de esto. Eso sería todo por el momento. Gracias por acompañarme y recuerden, si les ha gustado el video, darle un like, suscribirse, darle la campana para que te estén llegando las notificaciones y nos vemos. Hasta luego. Vamos a tener un podcast que leemos hoy con la presentación del libro.